Hola, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez Castro de Hojas Políticas TV. Soy invitado en el Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y es un placer saludarles este lunes. Lunes que pues ayer se vivió la euforia, se vivió un momento de gloria y se sigue viviendo en México por el primer año del gobierno del presidente López Obrador. Pero bueno, no es que el gozo se vaya al pozo, pero la vida de un estado, de un país, todos los días tiene nuevas buenas o malas noticias. Y hoy en la mañana se paró temprano el embajador de Washington en México, el amigo personal de Trump, Christopher Landau, que ya lo conocen, que vino incluso aquí a Tabasco, vino Christopher Landau, y bueno, dio una excelente imagen, porque sabe el español, le gusta la comida, y pues todos pensábamos que con ese embajador a México le iba a ir bien, pero pues con Estados Unidos nunca nos va bien. O sea, es hacerse ilusiones, y es no conocer la historia, y es ser ingenuo o ser tonto. Con Estados Unidos nunca nos va bien. Y ya vieron lo que le hicieron a Peña Nieto, le quitaron el país, le quitaron todo. Y ahora resulta de que dice Christopher Landau que sí, que está, es inminente la autorización del T-MEC, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos, Canadá, que eso quiere decir el T-MEC. Por sus siglas en español, porque ellos le pusieron otro nombre allá en Estados Unidos, pero bueno, el T-MEC ya también ha agarrado un buen nivel de aceptación. Entonces, hoy anunció Landau, el embajador de Donald Trump en México, que ya era inminente la firma del tratado siempre y cuando se aceptaran los cambios que vienen al T-MEC. Supuestamente ya esto estaba firmado. Allá lo firmó en sus locuras en Argentina, lo firmó un día antes de que dejara el gobierno con Donald Trump, Peña Nieto. Y bueno, supuestamente ahí ya estaba resuelto. Luego, cuando se viene la posibilidad de firmarlo, cuando ya era presidente electo López Obrador, pues ve el documento ya por medio de Marcelo Ebrard y Jesús Seade. Y resulta que y venía un capítulo energético donde Estados Unidos, pues era, digamos, casi era extraterritorial su predominio en las áreas petroleras que iba a administrar a través de sus empresas. Y bueno, pues obviamente Obrador, aparte de eso, se iban a dirimir en tribunales todos los conflictos que hubiesen entre México y Estados Unidos con empresas en particular, las que fueran, se diriman en los tribunales de Estados Unidos. Entonces imagínense ustedes, si allá ahorita ya nadie lleva su dinero, pues se lo quitan. Son unos verdaderos filibusteros ya los jueces y los fiscales y todas las policías que están a sus órdenes, hasta los pobres. Ahora son pobres porque metieron su dinero a México, el cuate este de la estafa maestra, el que fue secretario de finanzas del PRI ahí en el DF, y luego se fue allá a trabajar al norte con uno de los malos de los Duarte, y resulta que ese fue el que operó la estafa maestra. Y bueno, ahora él perdió su dinero, se lo quitaron allá. México está peleando, también se lo quitaron al Chapo. Y en fin, ellos son unos filibusteros que se llevan a ladrones, pero allá los despeluchan y nos dejan a nosotros ni siquiera con lo que nos robaron a nosotros. De tal manera de que ese asunto de que vuelvan otra vez, debemos de ser desconfiados. No se trata de perder el optimismo del primer año del presidente. No, si lo estamos, caray. Imagínense ustedes, nuestro paisano, nuestro amigo, una gente que es increíble que ha llegado donde está, con quienes lo vimos subir y recibir tantas derrotas y tantos maltratos. Y ahora verlo como presidente y además con el poder y la gloria que ayer demostró, la verdad es que eso llega al corazón. Pero bueno, hoy estamos aquí y no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos, y estoy
un punto que tienen que ellos analizar de una vez, cuáles son los cambios, y seguramente van a volver con el capítulo energético, con otro nombre, con otra envoltura, pero van a querer volver a los tribunales. Pero aparte de eso, yo estoy seguro que este lío de los de Barón, que hicieron la gracia de promover, aunque esto ya venía de tiene 3, 4, 5, 6 meses, por Borolas, Calderón, por todos ellos, y hasta por el propio, ahora me entero también, el virrey Calleja, ¿no? De Peña Nieto, Luis Videgaray. Entonces, pues la verdad es que ahora está que Luis Videgaray y Antonio Meade son los dueños de la gran refinería esta que hemos venido señalando en Estados Unidos y que produce el cuádruple de lo que consume México en gasolinas. Y con capital de México se apoderaron de la refinería de estos dos bandidos, porque hicieron la refinería con todos los sistemas norteamericanos de legalidad, y no tenemos nosotros nada, y todavía siguen procesando el petróleo y se compra a través de ellos, se sigue comprando pues material, equipos que Pemex necesita todos los días para funcionar. Bueno, pero entonces esa parte ahí viene. Tienen que cuidarse mucho de que van a querer volver a meter el capítulo energético, porque le está doliendo mucho a Donald Trump la inteligencia con que está López Obrador desmantelando la reforma energética y a las empresas, no nada más a las americanas, también a las de otros países, sobre todo Iberdrola de España, que metió a Felipe Calderón en el negocio de él también, de la electricidad, donde la privatización de la electricidad. Tienen 24 plantas estos señores aquí en México y producen electricidad que le venden al país, y a precios de oro y con castigos multimillonarios en dólares. Entonces, ahí hay un punto. Hay otro punto que también le interesa mucho, creo que a Estados Unidos, que puede ser la parte porque se nos quieran colar, es que digan, nosotros vamos a cuidar a nuestras empresas en México. Vamos a mandar nuestras policías, nuestro personal de inteligencia o nuestro personal de pues hasta soldados militar, policía militar. Ahí en Estados Unidos es muy fuerte la policía militar, y entonces vamos a proteger nuestras instalaciones de nuestras empresas, y también vamos a proteger a nuestros ejecutivos, a nuestros CEOs, y también vamos a proteger también, si en caso de si es un oleoducto, vamos a proteger el oleoducto. Van a querer ellos meter, posiblemente por esa vía, quieran meter a agentes, a soldados, a marinos, gente del FBI, de todas las organizaciones que tienen ellos, de la CIA misma, que ellos no trabajan así a nivel de tardar mucho tiempo expuestos, pero bueno, sí, ese es un punto que tienen que tener muy en cuenta con esto que anunció hoy Landau. Qué casualidad que después del año de victoria de López Obrador, él sale a decir, señores, sí, el T-MEC, ahí viene. Pero, entonces, otro punto es que México no ha aceptado en términos, digamos, aunque ha hecho bastante la chamba de tercer país seguro, ellos quieren que México haga un tratado. Y es posible que le digan, sí, va el T-MEC, porque es raro que lo anuncie Landau cuando ellos son republicanos y saben que, aunque Nancy Pelosi del asunto este de la Cámara de Representantes, la líder de la mayoría en los diputados, saben que tienen la mayoría de los republicanos allá. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita pueda decir el republicano Christopher Landau, diga, sí, se va a autorizar nada más con eso, y lo autorizamos con algunos cambios? Pues sí, muy sencillito, ¿no? Qué casualidad que el Senado de Estados Unidos, que es republicano, lo va a aprobar así nomás, porque así esos cuates no dan golpe, pero sin... Bueno, el caso es que el presidente López Obrador y obviamente su equipo, obviamente Marcelo Ebrard, tienen que volver a revisar bien esto y estar muy atentos, porque luego va a empezar el chantaje, y entonces cuando van ellos así, ah, bueno, entonces vamos a mandar entonces a
a perseguir a los asesinos, vamos a declarar el terrorismo, a los cárteles, los vamos a considerar también terroristas y vamos a intervenir directamente para convertirnos en un Irak o en un Pakistán o a un lado de eso. Entonces, aguas, señor presidente, cuidado, señores funcionarios, no se pongan ahorita ya a disfrutar el triunfo, ya lo hicieron, y pónganse a fregar, a trabajar, porque ahorita viene otro reto y es raro, raro que diga que ya va a firmar el T-MEC, nada más que hacer de unos cambios. Pues, ¿qué cambios? ¿Qué cambios va a querer el Partido Republicano para dejar pasar eso cuando también le afectaría a la política de acoso contra México? Bueno, pues este es un tema que todavía va a seguir dando mucho que hablar. Vamos a esperar a conocer cuáles son las demandas que seguramente se le van a hacer, o ya las conocen el secretario de Relaciones Exteriores y también Jesús Seade, que es el responsable de estas negociaciones. Es un hombre muy, muy capaz, pero bueno, Estados Unidos también tiene muchos instrumentos a su favor y siempre ha abusado de nosotros, siempre. De que nacimos como país, nos quitaron medio país y a partir de entonces han hecho lo que quieren. Y bueno, otros presidentes como Lázaro Cárdenas y ahora como López Obrador ya no les permiten que abusen de nosotros de manera impune. Y bueno, pues es hora de decirles, señores, pues por favor.